Gracias.
mostrar, entonces ustedes se van cada vez más afuera, ¿no? Bueno, tranqui, vamos a buscar allá para mostrar, allá. Miren, lo que vamos a hacer es... Muy simple. Cada uno, igual no vas a hacer nada, quédate tranquilo. Cada uno va a ser un electrodoméstico. Una batidora, lo que sea. Pero no es que es una persona que va a estar manipulando el electrodoméstico, no, son el electrodoméstico. Entonces se van a mirar, cada uno hace el suyo, ¿sí?
Y después uno tiene que adivinar qué electrodoméstico hizo uno y el otro el otro. ¿Se entiende? Nada más, es así de simple. Tiene que tener sonido el electrodoméstico. Sonido. Y si tiene movimiento, también. ¿Dale? Empezamos. Electrodoméstico. Todos los electrodomésticos funcionando a la vez. Preparados. ¿Listos? Ya. A ver. Todos funcionando. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Sigo. Ahí está. Perfecto. Bien, bien, bien. Esto. ¿Qué era? ¿Una manguera? ¿Qué era ese? ¿Qué era? Muy bueno, muy bueno. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con los ojos cerrados, así que a prestar atención. Voy a conducir a mi compañero con el tacto. Cada información tiene una dirección diferente. Cuando yo lo toco de atrás, ella camina hacia adelante. ¿Sí? Vos seguís caminando hasta que no te vuelva a tocar. Seguís caminando. Cuando yo te toco acá, te freno. ¿Sí? Si yo te toco acá, vos doblás y seguís caminando en esa dirección. ¿Sí? Ahí está. Y si te toco acá, vos seguís caminando en esa dirección hasta que yo te freno. ¿Está bien? O sea, cada vez que me tocan, avanzo. ¿Qué hay que tener? ¿Qué hay que prestar atención? Claro, hay que prestar atención de cuidarlo a medida que el otro camina para que no se choque con nadie porque tiene los ojos cerrados. ¿Dale? Va, empezamos. Empezamos. Sí, sí, porque los ojos cerrados, vamos a hacer varios con ojos cerrados. Cuidado, que no se choque con nadie. Muy bien. Bien, stop. Perfecto. Muy bien. La actividad con ojos cerrados no es tan divertido y no es tan bueno estar todo el tiempo con los ojos cerrados, por eso la hacemos como más cortita, ¿sí? Bien, otra con ojos cerrados. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, ella va a cerrar los ojos, pero yo la voy a conducir con el sonido, un sonido desde la voz, no con las palmas, ¿sí? Porque si no se confunde mucho, desde la voz. Yo elijo cualquier cosa, pichu, 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 cualquier cosa, lo que quiera, ¿no? Elijo. Y si el sonido baja, ella baja. Si el sonido sube, ella sube. Si el sonido va para acá, ella viene. Ella se acerca al sonido. ¿Sí? Bien, empezamos. Dale. Como quieras, dirigilo, dirigilo. Sí, de frente, de frente. De frente, de frente. Pero ella viene que el ruido lo hace de ahí. No lo dice antes. No, no, no. ¿Quién? Cierra los ojos. Vos, entonces vos haces un sonido y vos seguilo. Ahí va. La sigo, la sigo. No escucha, ¿viste? Porque no baja. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? ¿Qué más? Conceptual, ahí está, confianza, miren, confianza, ¿qué más? Cuando alguien tenía los ojos cerrados. ¿Cómo? Seguridad, seguridad, ¿qué más? Imaginación, ¿qué más? ¿Qué pasaba cuando había que conducir al otro? ¿Qué tenía? El cuidado. Habilidad. Fíjense, fíjense que estuvimos jugando con el cuerpo, ¿sí? Y que a la vez trabajamos con algunos conceptos que pueden por ahí no estar perfectos, ¿sí? De lo que nosotros llamamos el currículum que no se y que están en la clase. Cuando nosotros, ¿sí? Siempre
falta de confianza o la desconfianza, el miedo, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones que yo tengo que abordar es ver qué le pasa. Distinta de ser del cuerpo en la clase. ¿Sí? Nosotros hoy vamos a trabajar con prácticas que ustedes no conocen. Lo que tenemos que hacer es preparar al cuerpo para lo distinto. Yo no puedo introducir un deporte no convencional, fútbol, y decirles, bueno, jugamos fútbol. Hoy, ahora, arrancamos ahora. ¿Por qué? Porque cuando empieza la práctica nueva, todas estas, el miedo al error, que son contraproducentes al aprendizaje. Entonces, contra cualquier cosa nueva que yo proponga en mis clases, siempre tengo que pensar en que yo tengo que ser convocante e invitar a mi alumno, ¿sí?, a querer formar parte de ese espacio. No se trata de imponer, sino de invitar. ¿Sí? Bien, ahora que ya jugamos un rato, vamos a hacer una última actividad, porque yo a mí me gusta hacer actividades en grupo. Miren, la señorita va a formar parte de este grupo. Usted está del otro lado, perfecto. Bien, de este lado para allá va a ser un grupo, de este lado para allá va a ser otro. Es muy simple lo que vamos a hacer. Es un último juego antes de empezar con una actividad un poco más deportiva. Van a formar, se llama familia de animales el juego, y lo que van a hacer ustedes, o sea, como grupo, de aquel lado, en esa esquina, van a definir qué manada, cardumen o bandada son de qué animal. ¿Sí? Van a definir un animal y la idea va a ser que después ese grupo, como manada y con sonido y todo, transite por todo ese espacio hasta la otra esquina siendo ese animal. ¿Qué es lo importante? Que van a hacer una bandada, pero cada uno va a animalizar o personificar su animal. ¿Sí? No es lo mismo un chajá él que un chajá yo. Somos dos chajases distintos, por ejemplo. Entonces, cada uno le da identidad a su animal, ¿sí? Cuando ellos pasan, nosotros de este público y los miramos. Y ellos tienen que pasar mirando al público constantemente, ¿sí? Cuando van haciendo su animal. Y después le toca a este grupo que va a salir desde aquella esquina y va a transitar siendo ese animal a otra esquina. ¿Se animan? Bien. Uno acá definen el animal. Esta es muy divertida. Ustedes van a pasar todos juntos hasta ahí. Y ustedes, ellos van a ser público. Tienen que poner cara de público. No pueden ser cualquier cosa. Estar mirando. Es cara de público cuando vas al teatro. La jodida del público. Ahí está. A ver el cara de público. Obvio. Cara de público, ahí está. Bien. Preparado. ¿Para qué estamos mirando de calle? Recuerden que cuando pasan tienen que ir mirando a su público, ¿sí? Porque el público está allá. Un aplauso, muy bien, estuvo muy bien.
Belén. ¿Cómo estuvo el evento? ¿Cómo lo pasaron? Bien. ¿Qué había que hacer? Imitar. ¿Qué más? Sí, están. Están muy emocionados. Están emocionados. Contanos, pará. Me gustó mucho el papel, creo. Contame. ¿Qué pasó? Con una banana. Bien. ¿Cómo la pasaron en esta última actividad? Bien. ¿Qué significa bien? ¿Qué había que hacer? Imitar, representar, ¿sí? Representar algo diferente con el cuerpo, ¿sí? Vinculado a un animal. Bueno. Ponernos de acuerdo en un grupo tan grande. ¿Sí? Bien. ¿Y cuando lo ejecutaron, qué pasaba cuando lo iban ejecutando? Divertido, vergüenza también, perfecto. ¿Te iba cuando empezabas a...? Cuando arrancabas. Muy bien, excelente. Miren, ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a ir... Ayer justo hablábamos de esta... De cómo en las clases, lo mismo que está pasando con ustedes ahora, con los chicos, esta emoción en donde los chicos disfrutan, se ríen, ¿no? Y a veces lo que hace es por ahí intentar no cuadrar eso en algo ordenado para poder avanzar. Las emociones son parte de la clase y tenemos que ver cómo las hacemos funcionar adentro de la clase, ¿sí? Dar una no significa que la emoción no esté. Digo, si está saltando, poniendo una forma a la que la educación física cree que debe ser la emoción en la clase, te estoy esperando. ¿Cuántas más vamos? No sé. Viste que hay gente que hace como no 6 seguro, o 7. Bien, digo, está bueno si mi alumno se ríe, se divierte, le pone la emoción a la clase, intentar incorporarla como parte de la actividad. ¿Sí? Al margen. ¿Qué va? Ahora vamos a jugar un juego deportivo. Hay miles de formas. Hoy no vamos a poder hacer un deporte que se llama korfball, que me gustaría que ustedes pudieran vivenciarlo, porque ese deporte necesita de 2 cestos a 6 metros de la línea final de la cancha y no tiene tablero. Vamos a trabajar desde la lógica del deporte igual. Esto es importante saberlo. A veces no tengo todos los materiales, pero sí puedo apuntar a la lógica. ¿Qué es la lógica? Bueno, es el resultado del análisis o la puesta en práctica del reglamento. ¿Sí? Lo que hacemos los profes es analizamos los deportes, tomamos cuáles son, digamos, aquellos aspectos desde el punto de vista tácticos más importantes y en base a eso seleccionamos un contenido para empezar a trabajar. Bien. Nuestro primer juego es un juego bastante simple. Lo vamos a analizar post-juego, no previamente. El contenido se analiza, vamos, 3. Yo los voy contando, ¿eh? Me quedan más. Bien. El post-juego. Sacar de la situación que tiene esa práctica. Muy simple. Mira, agárrate esas pecheritas. Necesito 2 equipos de 8 jugadores, de los cuales 4 tienen que ser mujeres y 4 tienen que ser varones. ¿Sí? El resto, por el momento, me espera fuera de la línea roja. Sentadito acá cerquita, no se me vaya muy lejos. Por acá. Y vamos a empezar con la... De 2 equipos. Uno de 2 son mujeres y 4 son varones. Antes de empezar con la en equipos, vamos a hacer una mancha. Muy simple. ¿Conocen la mancha cadena? Manchola. Hay una sola mancha fija. Sí, que cuando manchamos... Me tomo de la mano y él colabora conmigo y somos mancha los dos. Muy bien. Mezclar
cadena con una mancha al que no tiene la pelota. Es decir, que si hay en juego, para esta mancha necesito muchas pelotas. Este grupo es como... Pero la vamos a... Tráeme más. Necesito varias para que más chicos tengan pelotas en juego, si no se manchan. Eso lo pueden ajustar previamente, lo van a ir a ajustar. Venga. Bueno, el valiente que va a hacer la mancha. Las pelotas van a estar distribuidos, ¿sí? De todos los que están jugando. No hay otra regla que no sea... Que no sea que me mancha cuando no tengo la pelota. Entonces, ¿está? Es la única regla que hay. No hay regla en... ¿Qué hago con la pelota? ¿Qué dejo de hacer? No hay reglas en este juego. Solamente esas dos. Mancho al que no tiene la pelota. Habrán que hacer, ¿sí? Adentro del juego. Así que voy a repartir pelotas. El espacio es el que venimos usando. Toda la cancha de handball. ¿Está? Y después... ¿A quién vas a manchar vos, por ejemplo, ahora? A él, perfecto. ¿Sí? Por ejemplo. Bien. Cuidado de no revolearlas muy lejos. ¿Listo? ¿Se pasa de él? ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! Se hace más complicado. No, pero entonces no tienen pelota, no están corriendo nada. Gracias. En realidad, la... eso pasa, la cancha es grande. Solo, 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 ahí está, mancha, ahí va.
Acá hay otra mancha. Una más. Dale, solo. Ahí va. Gracias. Pelota, pelota, pelota. Stop. Stop. A ver, stop, stop. Bien. Bien, fíjense. Cosas acá. Primero, ¿qué era lo más importante de esta mancha? ¿Pasar la pelota, trabajar en equipo o qué? Depende cómo quieran jugar. De vuelta, de vuelta. Sacamos el plano de los contenidos, ¿sí? Que ya conocemos, el lenguaje técnico. ¿Qué había que hacer en esta mancha? El compañerismo. Lo fundamental de este juego es la colaboración. ¿Sí? Después vamos a hablar de estrategias de juego, esas cuestiones más específicas. Pero lo importante de este juego es la colaboración. Y va a ser lo primero que vamos a tener que tener en cuenta para jugar a lo que jugamos, a lo que vamos a jugar ahora. Recuerden que el marco, digamos, proyección a largo plazo de lo que estamos jugando hoy, es un deporte que se llama Korfball, que es mixto, ¿sí? Y que tiene algunas características. La colaboración, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo por qué. ¿Korfball lo jugaron? Bien. Con dos cestas, ¿sí? Sí, hay un grupo acá de profes que hace Korfball, así que probablemente ya lo conozcan. Bien, lo que vamos a hacer ahora es muy simple. Me voy a quedar con pechera verde y con pechera naranja, el resto me espera afuera y vamos a contar lo que vamos a hacer. Les voy a lo que vamos a jugar. Lo que vamos a jugar. Vamos a jugar a otra mancha. Escuchen, así. Vamos a jugar a otra mancha que se llama pelota cazadora. Pelota por equipos. Con la idea de la mancha pelota, pero ahora hay que es manchar con la pelota. Son dos equipos, vamos a jugar con la cancha de vóley, los límites de la cancha roja. Bien, un equipo, el manchar a jugadores del otro equipo. ¿Sí? Implica manchar acá que esté en contacto el cuerpo del jugador, las manos a la vez. Esto no es manchar, ¿sí? Esto es manchar, esto es manchar. ¿Está bien? No puede ser en la cara, siempre. También se usa de la cara para abajo. En este caso, van en la espalda, no es manchada. ¿Qué pasa cuando alguien es manchado? Cuando es manchado, sale al exterior. Sale al exterior. De la cancha puede circular por todo el exterior. Y cuando un compañero de su equipo recupera la pelota, lo habilita con un pase para entrar, hacerle un pase, devolverle pase o a otro jugador. ¿Sí? Tres veces no. Entro. Ocho. Bien, ¿se entiende? O sea, queda afuera, pero está atento a cuando se recupera el balón para poder ingresar a jugar. Importante de este juego. Cuando recibo balón, no me puedo desplazar con el balón en la mano. Es todo lo que puedo hacer. Si puedo pivotear,
en suelo, mover el otro, desplazar con el balón en la mano. No hay otra regla. ¿Se entiende? Las reglas después las vamos a ir construyendo. No hay otra regla. Bien. Acá es importante. Tenemos un balón naranja más. ¿Eh? Un balón naranja más. Bueno. Porque falta uno. Acá falta uno. Acá es importante. Es importante que. Diciendo, me olvidé. No, pero no sé lo que, de dónde venía el hilo. Foto. Bueno, no sé de dónde venía el hilo. Que no podías caminar con la pelota. Nada. La pelota la pueden pasar del modo que quieran, como quieran, no hay otra regla. Cuando yo enseño, aprender a poner reglas y jugar con esas reglas. Ustedes van a conocer otras, pero en principio los acuerdos previos son los que importan. ¿Sí? Por ahora jugamos con estas reglas. Los de afuera, observen la lógica del juego, guárdense las preguntitas que van teniendo porque me van a ayudar a analizar una vez que termine el juego. ¿Está? Bien. Eso era lo importante, no era lo que dije recién, les mentí. Lo importante acá es quién empieza primero. Atacando. Tengo que ir a sorteo sí o sí. Vamos a hacer una forma, piedra, papel o tijera, ¿cuál quieren hacer? Yo, ¿sí? ¿Yo les puedo enseñar uno? Dale. ¿Nuevo? Es un piedra, papel o tijera, pero diferente. Este le gana a este. Este le gana a este. Este le gana a este, pero el chiquitito le gana a este. Entonces es un piedra, papel o tijera, pero saco o este, o este, o este. ¿Se entiende? Bien, ¿quién quiere hacer? ¿Ella? ¿Contra vos? ¿Mano atrás? ¿Un, dos, tres? ¿A uno solo? ¿Empezamos? Dale, va. Va. Así es, no se puede. No, pará, sigue en juego. Vayan mirando el juego, porque es muy probable que veamos cosas que ellos no estén viendo ahora. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer verde para poder atacar? Por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer naranja para recuperar? Por ejemplo.
perdón. Quédense así. Ábranse así me ven los de afuera. A ver, ¿qué pasó acá? Yo lo tenía ahí en medio de la mano. ¿Qué pasó? Él lo supo perder. No. A ver, quiero ver los de afuera. ¿Quién tenía la pelota? Yo. Bien. ¿Los dos a la vez? ¿Quién dijo que no? Está en la grabación ahí. El bar tenía la pelota. A ver, el bar. ¿Cómo fue? Pero, ¿quién dijo que no? El tema es, esta situación de que estén los dos a la vez agarrando la pelota en este juego no se puede dar porque uno de los dos está manchado. Uno de los dos está manchado. Igual. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende la idea? Es una mancha. Bien, sigamos. Claro, te tiene que hacer un pase para poder entrar. Uy, cambió a verde, cuidado, cuidado, cambió a verde. Ahí está, listo, es de naranja. Muy bien, ahí está, esa es la dinámica del juego. Eso es, sigo. Sigo. Fuera. Venga. Bien, tocado. Una más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Bien, acérquense. Bueno. Aplaudan a los que estuvieron afuera intentando. Bien. A ver. No se saquen pechera porque seguimos. ¿Qué pasó en el juego? Siéntense, así nos vemos todos. ¿Qué pasó en el juego? ¿Cómo? Al principio como que costó ver alguna estrategia, pero ahora no. A ver allá, participamos todos. Vengan, acérquense un poquito más. Participemos todos del análisis del juego. Fíjense, en las clases puede pasar que no siempre pueden estar todos los chicos jugando, ¿sí?, en paralelo. Por lo tanto, el esfuerzo del profesor siempre está dado en brindarle una tarea al que está afuera. El que está afuera sigue aprendiendo desde afuera. Desde afuera se ven cosas que desde adentro no se ven. Por eso es muy importante la opinión del que mira. La clase es completa, los que juegan y los que están afuera. Hacen unas, analizan, acompañan el análisis, ayudan a los que están jugando, ¿para después qué? Para que cuando entren los que están afuera sea mejor, ¿sí?, la producción del juego. ¿Se entiende esta idea? Bien, fíjense, ¿qué pasaba en el juego? El tema de la intercepción era fundamental para poder jugar. Bien, en el korfball, que es un deporte donde no me puedo desplazar con la pelota en la mano como jugamos recién, sí, la única forma de recuperar posesión de balón es a través de la intercepción. Primer punto. ¿Qué pasa? Si no me puedo desplazar con la pelota en la mano, ¿qué pasa con el jugador que tiene la pelota en la mano? ¿De qué depende? De lo que hagan los demás. El korfball es el deporte por excelencia de la gestión de espacios de los que no tienen balón. ¿Sí? En este deporte, en el korfball, los que no tienen balón son los que sí o sí tienen que generar los espacios todo el tiempo para poder generar la jugada. El que ya recibió el balón ya es una jugada cerrada. Lo único que tiene que hacer es tomar la mejor decisión de pase o de lanzar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más pasó en el juego? ¿Qué pasaba si yo iba a querer interceptar?
Si pasaba esto, está manchada. Estaba manchada, perfecto. ¿Para qué usamos este juego? Porque en el corfball yo no puedo quitarle la pelota de la mano al jugador que tiene balón. Es infracción, ¿sí? No puedo hacer eso, así que sí o sí es intercepción de pase. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la... Ustedes conocen, o sea, sabemos lo que es la invasión de campo, ¿verdad? ¿Sí? ¿El handball es un deporte de invasión de campo? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo es la invasión? Si yo la tengo que representar en mi cabeza, ¿cómo es la invasión? O sea, digo, ¿cómo se desplazan los jugadores para invadir el campo del otro? Así, mira. Es como, ¿sí? Vertical o longitudinal. Hacen todos este movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por los arcos, ¿por dónde está la meta? Siempre la invasión, y por supuesto, donde su herramienta es el pase, se da en función, en dirección a una meta. ¿Sí? El handball, el fútbol, el hockey, tienen los arcos en los extremos, en las líneas finales de la cancha, ¿sí? Y como adentro de la cancha no hay ningún otro obstáculo reglamentario, la forma de invadir siempre va a ser casi rectilínea. Por más que el tipo vaya así, la dirección del desplazamiento siempre va a ser para adelante. Bien, perfecto. ¿Qué pasó con la invasión en esta mancha? ¿Cómo era? Piensen en la invasión, en esta gráfica que acabamos de hacer. ¿Cómo era la invasión acá? ¿Eh? Había que manchar a alguien. Entonces la meta, ¿qué pasaba con la meta? Se movía. Por lo tanto, ¿era así, así la invasión? No, era para todos lados. Lo primero que hay que hacer para poder transformar la forma de invadir que nosotros tenemos en la forma de invadir del corfball es desarmar la invasión que ya conocemos. En el corfball, les voy a contar rápidamente cómo es, se invade de forma concéntrica. ¿Por qué? Porque se juega detrás de la cesta. Yo la cesta la tengo más o menos a 6,6 metros de la línea final. Es una cesta alta de 3,5 metros, o sea que tiene 50 centímetros más. Es más, donde, casi donde termina el tablero está la cesta. ¿Sí? Esta tiene 3,05, esta tiene 3,50 metros sin tablero. Y está en el centro de la cancha. Por lo tanto, los jugadores juegan en esta dirección. ¿Sí? Entran y sale. Es una forma de invasión, se llama concéntrica. Es una forma de invasión circular y concéntrica. Por lo tanto, para poder transformar un deporte que ya conozco, varios deportes que ya conozco, en un deporte nuevo, tengo que saber exactamente qué cosas tengo que cambiar de lo que ya conocen. En este caso, tengo que romper con la invasión, ¿sí?, de campo de los deportes que ya conozco. ¿Hay algún otro deporte de invasión que conozcan que tenga ese formato o un formato distinto de los que ustedes juegan? ¿Qué otro deporte se juega de invasión? Básquet, handball, hockey, rugby, ¿qué otro más? Bueno, en general son todos parecidos. Bien, bueno, primer dato para enseñar este deporte. ¿Qué vendría después? Que no lo vamos a hacer hoy porque vamos a pasar a otro... ¿Qué hora es? 9:30, perfecto, estoy perfecta para pasar a otro deporte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que hacer ahora, en realidad, con ustedes si tuviéramos las cestas? Es justamente jugar en función de la cesta. Y ahí se van a dar cuenta esto de atacar diferentes espacios. También hay otra forma de hacer esto, que es, por ejemplo, usar dos cestas antes de jugar el corfball mismo y usar dos cestas más o dos objetivos más a los costados para que se circule otra vez, rompiendo la forma de invadir. ¿Sí? Entonces tengo que atacar dos y defender dos, por lo tanto la forma de circulación y la forma de disponerme para jugar va a ser hacia varios lados, entonces sigo rompiendo la invasión que conozco. ¿Sí? Primer dato para aprender un deporte nuevo, saber a qué tengo que apuntar, saber qué cosas tengo que cambiar de los deportes que conozco, usar el conocimiento de esos deportes para recrearlo en una situación nueva. ¿Sí? Bien, próxima actividad, todo el mundo se me sienta acá. Y vamos a jugar a otro deporte.
Miren, seguramente han jugado Ultimate ustedes. ¿No? ¿Ultimate? No. ¿No? Bien. Bueno, perfecto. Vamos a jugar Ultimate. Sí, no. Sí, no importa. Vamos a empezar. Vamos a empezar a jugar. Primero vamos a jugar directamente, vamos a explicar dos o tres reglas y vamos a jugar a este deporte. ¿Qué hay que hacer? Voy a necesitar donde termina la cancha de vóley. Profe, ¿me ayuda? Hacerme una hilera de esos conos naranjas, así, donde termina la cancha. Bien, ¿cómo se...? Muy simple. Vamos a jugar 5 versus 5. ¿Sí? Sí, 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 hagamos... Tendría que ser un poco más atrás, pero jugamos 4 versus 4 y por ahí lo resolvemos mejor. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Miren. ¿Me estás haciendo señas? ¿Querés un café? ¿Qué querés? ¿Café? ¿No? Bueno. ¿A quién le está hablando? No, a la compañera que estaba otro. Ah, pensé que veía gente. Que veía gente, ¿no? Bien. Bueno, miren, ¿cómo jugamos? Vamos a tomar, ¿sí? La habilidad que trabajamos recién. ¿Cuál es? Que cuando tengo, esto se llama ringo, que cuando tengo el ringo en la mano, no me puedo desplazar con el ringo en la mano. ¿Recuerdan eso? La misma regla que jugamos en esta mancha, que nadie me lo puede sacar de la mano, ¿sí? ¿Ah? Y lo que le vamos a agregar a que nadie me lo puede sacar de la mano es que tampoco me pueden marcar de manera tal de, agárralo, de no dejarme pivotear. Yo así no la puedo marcar. Igual, más que pivoteando, estás caminando. Deja un pie fijo. Bien, pivotea. Yo la tengo que, le tengo que dar distancia para pivotear. No la puedo marcar acá. ¿Está? Eso hay que tenerlo claro. Bien, ¿qué hay que hacer? Fíjense. Las zonas, ahora ya no hay arcos, sino que hay dos zonas de anotación. Es un rectángulo, la cancha en realidad es mucho más grande, es un rectángulo con dos rectangulitos en los extremos que son las zonas de anotación. ¿Cómo se marca el tanto? Recibiendo, si esta es la zona de anotación, recibiendo el ringo adentro de la zona de anotación. Tirame tanto y no se me tiene que caer. Sí, si se me cae al suelo, no es tanto. Las zonas de anotación son zonas de juego. ¿Sí? Yo puedo entrar y salir todas las veces que quiera. En toda la franja de la zona de anotación puedo marcar. Vamos a explicar una regla de qué pasa cuando se cae el ringo. Siempre que se cae el ringo, cambia de posesión. Es decir, lo tiene verde, se hacen un pase entre verde y se cae al piso. Lo único que hace naranja es levantar el disco y seguir jugando, ¿sí? Nadie discute eso. Si se cae el ringo, cambia de posesión, pero hay una excepción. Párense dos de verde. Si verde, vení de este lado vos, le va a realizar un pase a verde, y yo, que soy equipo contrario, hacelo lento para que yo lo pueda tocar, hago esto y se me cae, se llama bloqueo, es mía porque gané la intercepción del pase. ¿Sí? Es una buena regla porque ya que te esforzaste para interceptar el pase, llegaste a tocar, lo que implicaba que lo podías agarrar, es justo que sea mía. Bien, ¿quién va a jugar? Vamos, dos equipos de 4, 4 versus 4. Toma, empezá vos ahí. El resto. Para acá, para un lado, se puede hacer en cualquier lado del tanto. Verde de este lado. Arranco yo. Para, permiso. Verde de este lado. Con las dos manos, todo, se arranca. Arrancan a la. Van a romper. Lo digo yo. Yo. Yo nada. Es para ir más rápido. Bien, chicas, anotan allá. Ahora, ¿quién recibe ahí? Tenemos que ver. ¿Quién recibe? No, arrancamos así, después claro, empieza a jugar. Un handball al principio. Es tipo un handball al principio y reinicio después del partido, es así. Después de un gol es igual. ¿Sí? Muy bien. Va. Empiezo. Cuidado porque se te van a pasar por acá, se van a tropezar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue naranja, muy bien. Sigue naranja.
Sigo. No me puedo mover, ¿eh? Lo mismo que jugamos recién. ¿1-0? Sí. Bárbaro, sigo. Lo tenían que leer. Sí, pero a las 12 terminan. Ese es el problema. Yo porque eso está buenísimo, que le da otro sentido al... No lo puedo hacer. No llega. Tengo poco tiempo. Y bueno, nada. Yo porque viste... Sí, es ideal eso. Eso es, muy bien, tanto. ¿Alguien más va a jugar? Esto es una adaptación del Ultimate. Se modifica el Ultimate, se le cambió, es un juego escolar. ¿Eh? Sí, cambia el disco. Y además fíjate que no hay cambios de zonas de anotación. El Ultimate tiene cambio de zonas de anotación. Nosotros ahora, en teoría, vamos a dar Ultimate. Pasa que se están yendo todos, ¿a qué hora terminan? Termina la hora. Ah, tiene que cursar en otro lado. Está bien. Sigo, una más. Lo que vamos a hacer para que se vayan con algo más. Lo mismo, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Vieron toda la dinámica de juego? Bien, esto se llama Ringo Sport y es un juego escolar basado en el Ultimate, ¿sí? Que es el deporte real. Es el único deporte del mundo que no tiene árbitros por reglamento. Por eso yo no intervine cuando ustedes me iban preguntando cosas. No tiene árbitros, se juega sin árbitro. Las reglas las cobran los mismos jugadores. ¿Está? Lo que vamos a hacer ahora es jugar con el disco. Solo que vamos a hacer la modalidad Ultimate, realmente cómo se juega el Ultimate. ¿Cuál es la diferencia? Cuando van a lanzar el disco tiene que ir plano, como el Ringo. Y la forma de agarrarlo, fácil, es así. ¿Sí? Ojo con los dientes. Eso. Fíjense, saquen bien las manos, porque si ustedes tienen las manos cerca del disco, acá, como debería pasar con la pelota, hay que sacar bien las manos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer modalidad Ultimate. Fíjense la forma de sacar. Todo naranja allá. Todo... Tomen. ¿Cómo se juega el Ultimate? Todo lo que vimos de tener el disco, la marca, todo eso es igual lo que hicimos recién. Vamos a quedarnos con eso. Ahora, lo que tiene de diferente es la forma de sacar y la forma de reiniciar después de un tanto. Por ejemplo, ellos tienen el disco, ¿sí? Pero los que van a sacar son los de naranja. ¿Vieron como en el rugby que hay una patada inicial? ¿Sí? En el Ultimate también. Pero se llama pull, no patada. Ellos lanzan el disco a la distancia que quieren. Ellos lo pueden recoger del suelo si es que se cae. Recogen y entran jugando. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando marcan un tanto? Cuando marcan el tanto, ustedes se tienen que quedar de ese lado porque lo que va a cambiar son las zonas de anotación. Ahora lo vamos a ver. Cuando marquen un tanto, se me quedan estatuas. Y ahí... ¿Eh? No, ustedes tienen que tirar ahora. Se juega lo mismo.
mismos. Anotan allá y ellos anotan acá. Ustedes anotan allá, ¿verdad? ¿Alguna duda? Para probar. Lo mismo que recién. Todo igual, nada cambia. ¿Listo? Lanzalo. No tan alto porque esto vuela mucho, ¿eh? Eso, muy bien. Bien, juega. Juega. Ahí está. Eso es. Fuerte, dale. Pero tienes una lanza. Bien, es de verde. Eso es. Eso. Tanto. Se queda ahí, ahí, ahí. Congelado. Venga, congelado. Congelado acá. ¿Qué sucede? Como marcó verde, claro, ustedes sacan, por lo tanto, este equipo verde se mete todo acá adentro, equipo naranja allá. Rápido, al trote, por favor. Vamos, eso es. Y ahora, ellos hacen el pool, ustedes sacan, pero cambian las zonas de anotación. Ustedes van a anotar acá y ustedes van a anotar allá. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque sacan ellos, dale. Va, se hace el pull. Seguila, seguila. Muy bien. ¿Qué hizo? Hizo al otro lado. Entró y caminó. Sigue. Seguí jugando, pero no es tanto. No es tanto. Porque él está acá y hace esto. Y lo que tengo que hacer es esperar a que entre otro porque no me puedo mover. Sácalo, no, sácalo, sácalo, sácalo. Va de vuelta, sácalo. Que lo saque de ahí. Sácalo, sácalo a juego. Eso. Muy bien, ¿no? Sigue. ¿Quién saca? ¿Qué pasó? No, no hubo tanto. Es de verde. ¿Por qué? No, ahí. No hubo tanto. Es de verde. No hubo tanto, es de verde. Estaba esperando él a que le dieran el disco. Eso es. Ahí está. ¿De quién es? Bien, stop, stop, stop. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo era la regla que, de cuando se cae? Saca el otro. Pero no la tocó y se casó. ¿Cómo era la regla cuando se cae? Hubo pases entre naranja recién y siguieron jugando. Bien. Cuando se cae el disco, recuerden que cambia directamente de posesión. Si solamente es mío, cuando yo lo intercepto, si soy de otro equipo, lo intercepto y se me cae a mí. Pero le toca verde, ¿vale? Sigue verde, va. De cualquier lado, es para continuar el juego. Muy bien, sigo. Menos cuatro. Eso, seguro, seguro, muy bien, seguro. Allá. Es muy difícil, es muy difícil. Muy bien, vamos, dale. Eso, allá. Casi, casi. Se murió el disco, se murió el disco. Bien, último minuto, dale, dale que sale. Aceitadísimo está, dale. Camila, bien, tanto, muy bien. Acérquense. Los jugadores de Ultimate tienen una tabla de posiciones. Una tabla de posición de los equipos que van ganando y una tabla de posición de espíritu de juego. Ellos lo que más les interesa es ser el mejor en espíritu de juego.
¿Qué significa esto? Que son los más honestos al momento de jugar. Miren, aunque no lo crean, esta es la Federación Mundial de Deportes con Disco Volador, ¿sí? Y esto es parte del reglamento, y este se llama primera regla, espíritu de juego, ¿sí? Y acá lo que tienen es todas las reglas del espíritu de juego. Yo se los doy para que lo puedan leer ahora, de pronto se lo dejan para ustedes y le sacan copia, son dos hojitas. Mírenlo un poquito, que vamos a hacer una actividad final. ¿Qué pasa cuando termina cada partido, cada torneo? Hay una planilla de evaluación de espíritu de juego del otro equipo. O sea, el equipo de él va a evaluar a mi equipo y me va a poner una nota sobre cómo me comporté en el juego en base a las normas del espíritu de juego. También los jugadores de Ultimate tienen talleres de formación en espíritu de juego. Fíjense que es muy parecido a lo que nosotros conocemos como fair play en los deportes, que es algo que existe pero que no está normado en realidad. Si quieren ir mirando un par de reglas para que se hagan una idea. Nosotros los profes usamos la modalidad de espíritu de juego Ultimate y lo trasladamos a otras prácticas deportivas para que los chicos aprendan a construir los deportes siendo responsables de la regla. Porque si no, la regla siempre está fuera, en el árbitro. Y eso, o sea, no permite el aprendizaje de la lógica, el desarrollo de un buen juego y de un buen reglamento de juego. Entonces, súper interesante desde ese lugar. Esa copia se las voy a dejar, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, antes de irse vamos a hacer un pequeño juego, así que dura 3 segundos, un piedra, papel o tijera raro en grupos, ¿dale? Bien, todo el mundo a la pista, vengan por acá, vení Martín, tenés que jugar, Martín. Bien, déjalo, mirá ahí arriba. Bien, todo este equipo de este lado, por favor, todo este grupo de este lado, muy bien. ¿Está cansada? Jugó mucho usted, jugó mucho. Bien. ¿Ustedes de este lado? Bueno, ustedes de este lado, entonces. Vengan de este lado. De este lado, de este lado, de este lado. Señorita, aquí. Bien. Bien. Fíjense, la línea roja, ustedes se van a parar en la línea roja. Y ustedes en la otra línea roja. Bien. Yo ahora les voy a dar unos segundos para ponerse de acuerdo. Cuando les diga a la línea roja, van a venir a la línea roja y cuando diga 1, 2, 3 ya, van a representar lo que idearon en grupo. ¿Cómo es el juego? El juego es el de la bailarina, el cazador y el oso. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Ya lo jugaron? Perfecto, lo vamos a jugar en grupos. ¿Sí? Para los que no lo jugaron es así. La bailarina, ¿sí?, le gana al cazador porque lo enamora, ¿sí? Cuando yo diga ya, ustedes hacen uno y ustedes hacen otro a la vez. La bailarina le gana al cazador porque lo enamora. El cazador mata al oso, ¿sí? Y el oso, ¿sí?, se come la bailarina, ¿está? Tiene que ser con sonido. Por ejemplo, si soy la bailarina o la dama, hago ¡ah! ¿Sí? Si soy el oso, ¡ah! Con sonido. Bien. Cuando yo llegue a la línea roja, vuelven. Así que se van y se ponen de acuerdo qué van a hacer primero. Si bailarina, oso o... ¿Listo? Bien. Línea roja. Línea roja. Para que aquellos todavía no se pusieron de acuerdo. Línea roja. Preparados. Preparadas y preparados. ¿Listos? ¡Ya! 1-0. 1-0. ¡Va! De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Vamos. Es a 3 veces. 3 veces. A ver quién gana. Línea roja, va, de
¿Listos? ¡Ya! Uno ganado, un empate. Vamos, vamos a ver si levanta aquel equipo. Última. ¿Listos? Estos ya están listos. Vamos a ver, si ganan. Ustedes ya van uno y medio. Ellos van medio. Ellos tienen que ganar este para empatar. ¿Y por qué? Porque es empate. Bien. Ustedes van medio. Hay que ver si empatan y hacemos un desempate o ganan los chicos. ¿Eh? Ay, no sé. Bueno, preparados, listos, ya. Ganaron los chicos, ganaron los chicos. Muy bien. Muy bien, ya está, ya está, ya está. Ganaron los chicos. Bueno, acérquense un minutito. Bien. ¿Cómo la pasaron? Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta, sugerencia, crítica, dinero para prestar? Lo que ustedes quieran. Una pregunta. ¿Cómo es el tamaño de la pelota de primer deporte que dijiste? De corfball es igual a la de fútbol. Imagínate. Mismo tamaño. No, no, esa grande es otro deporte que tiene una pelota de 1,20 m que pesa 5 kilos, se llama kimball. Una pelota así, no, esa no es. Es una pelota igual a la de fútbol. Después busquen corfball y encuentran. Corf, K-O-R-F, corfball. Hoy vimos corfball, Ringo Sport, que es un juego deportivo que está terminando de patentarse, es creado en Argentina, está terminado de patentarse como deporte, y Ultimate, ¿sí? Son deportes que son nuevos, son nuevos en la práctica en Argentina. Sí, no son deportes nuevos. A ver, el corfball es de 1902, es holandés. El ultimate es más nuevito, es de 1968. Sí, pero muchos de los deportes son, se llaman alternativos, tienen esa denominación o le damos esa denominación a algunos porque son alternativas deportivas nuevas en el país. Pero, por ejemplo, en Argentina ya pasamos a otro plano, porque es un trabajo que tiene ya como 20 años, de los cuales tiene un desarrollo deportivo hace 10 años, por lo tanto ya tenemos todas federaciones de todos esos deportes. Hay federación de ultimate, de corfball, de kabaddi, de chukball, son todas federaciones que están afiliadas a las internacionales, así que de alternativos ya hay plataformas deportivas, torneos nacionales, provinciales, así que digamos que alternativo ya no. Y ustedes acá tienen un movimiento de una gente que hace deporte, y ellos empezaron con el ultimate hace ya unos cuantos años. Hacen un torneo charrúa también, donde vienen argentinos. Así que hay un movimiento también. Mira, voy a decir una cosa, perdón, no, es obvio, pero si pones ultimate en internet, videos de YouTube, sí, de todo. Y lo digo porque por ahí una cosa es verlo acá, pero si lo ves, tiene otra dimensión. Claro. No, yo estoy hablando con los chicos en la escuela. Verlo también, ves jugadas, ves lógica en los deportes que por ahí acá no te aparecen. Bueno, chicos, gracias por haberse quedado hasta el final. Un aplauso para todos. Y nos vemos. Un beso. Nos vemos pronto. Muchas gracias, profe. Búsquenme, que me van a encontrar. Me buscan. Bien.